Los tres programas que utilizo son el eSailor, en Avionis y el Maxi. Para mí, de los tres, con sus defectos y sus virtudes, el eSailor para navegar me parece el más completo. Estos todos tienen un coste, tanto en cartas como sus módulos. Yo tengo comprado varios módulos en el eSailor y en el Maxi y en Avionis. Pero de todos ellos, yo escogería el eSailor. No por nada, pero es el que más me gusta. Lo utilizo desde hace varios años. Ahí la tablet está conectada a internet, entonces tengo un módulo comprado que es de ICE. Entonces se conecta a un programa, debe ser Vessel Finder o Marine Traffic, y ver los barcos que están cerca de la costa. En alta mar no tenemos internet, pero tengo un aparato que describo al final, o describimos al final, que es un mini Plex. Lo hay por Wi-Fi, por Bluetooth. Lo conectas a la Wi-Fi con la tablet, lo conectas a la Wi-Fi o a Bluetooth, y ese aparato, antes tienes que conectar el GPS, el radar, los NMAs que salen de radar, GPS, del ICE y de la sonda a él, y entonces a conectarlo a, por Wi-Fi o por ICE a la tablet. Después entras en la aplicación, pones como sensor NMA que vemos ahí, en vez de estar en iOS lo pones en NMA y cogerías los datos que transmite el aparato MiniPlex. En Avionis, que estamos viendo ahora, para mí, para el fondo, es el mejor. Pero el fondo se puede corregir, se tiene sonda. Y también puedes conectarlo con el ICE del barco a través del MiniPlex, de Wi-Fi o algo parecido que tengan por ahí. Hay otros mecanismos que transmitan ICE. Aquí tenemos el Maxi, para mí, es el más básico. Tiene también módulos de radar. Si tienes un radar for 1, creo que es que transmite por Wi-Fi, lo puedes conectar a él y trabajas tanto como radar y plotter en la tablet. Yo no tengo ni... Yo tengo pagado el módulo de radar, pero no lo utilizo porque no lo tengo. El radar, y no lo he probado, pero bueno, posiblemente sí se puede utilizar. Por lo que dicen o por lo que he visto, a ver si algún día lo compro o lo utilizo, pero bueno. Básicamente las cartas son las de siempre que tienen así, básicas. Para navegar está bien, también lo puedes conectar al ICE que con el MiniPlex, tanto por Bluetooth. Yo lo tengo por Wi-Fi, por Bluetooth no lo he probado, pero por Wi-Fi. Y después tengo un programa ahí, que es el Windy, que lo utilizo para trabajar en la mar y para ver el tiempo que va a hacer. Lo utilizo bastante, veo ahí el tiempo. También lo tengo en el ordenador, en el tamicero que tengo en el ordenador. Lo actualizo mediante internet, pero lo utilizo los dos. Comparo uno con otro para ver el tiempo. Y ahora vamos a ver lo que es el MiniPlex, el aparato. Ahí metes los NMAs. Lo descargas, trae un CD para instalarlo, y también lo puedes conectar a un ordenador con USB. Yo estoy muy contento con él. Lo describo porque estoy contento. Me pareció una buena compra y me gustó para utilizarlo. Bueno, pues nada, hasta aquí el vídeo.